meeting me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Va, miren, muy bien, estamos aquí, una persona emprendedora del país, por lo cual, mire, él vende panes, hot dog, torta, entonces lo pueden buscar a él. Él está de lunes a sábado aquí y pueden venir a apoyarlo ustedes, miren, junto. Pues sí, si usted viene a visitar a Santa Ana y quiere venir a visitarlo a él, apoyarlo en su negocio, él está desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Con su negocio vende hot dog, además de eso vende pupusas. Vamos a enfocarnos, están las pupusas ahí para que ustedes puedan verlo. Miren, pa, mira, están las pupusas revueltas y de queso. Las pupusas, chica, de memoria. Va, mira, son las pupusas revueltas. ¿Cómo son las pupusas? ¿Cómo son las pupusas? A 3 por el dólar. ¿Y de qué tiene? Hay revueltas, con queso, de ayote y de queso. ¿Y las de queso cómo son? 3 dólares. A 3 dólares. Muy bien. Papelillo es este. Ah, ¿tienen papelillo también? Sí. Uh-huh. Igual vale 3 por el dólar. A 3 por el dólar. Va, mire, ellos se mueven en este carrito. Además de pupusas, ¿qué tienen? Hay café, hay chocopanda, y hay chéveres, hay tortas y hay hamburguesas. Hay hamburguesas, todo tienen. ¿Chocolate también? No, eso sí no. No, a ver. Estamos aquí desde las 6 de la tarde hasta las 4 y media de la mañana. ¿Desde las 6? De la tarde. Ajá. Hasta las 4 y media de la mañana. Algo interesante que estamos viendo aquí, que se mueven en este pica, va, en un pica. Ah, sí. Así, en un pica estamos. Ajá. ¿Y qué le podría decir usted a una persona que viniera aquí a Santa Ana en la noche? Digamos que venga y diga, quiero comer pupusas, ya son como las 11 de la noche.
A la hora que vengan hay en pupusas, las echamos, si no hay hechas, las echamos. Ah, muy bien. Gracias, oye. Bueno. Ahí están las pupusitas para que ustedes puedan verme. Ahí están, vamos a enfocar más para el líquido. Ah, mira, ahí están haciendo el... ¿Se le quiere venir? Va a los precios del jugo. Tengo los precios del jugo ahí, se le quiere venir por acá. Va a ser el quiere. Dale los precios del jugo a la gente, agárralo ahí, agárralo. ¿Te explica ahí? ¿Cuánto vale? Este vale 50. ¿Este? ¿Cuánto? Habla fuertecito. 50. Ajá, ¿y esto? 80. 80, ¿vale? ¿La Coca-Cola? Sí. Ajá. Este 1.50. ¿Qué es esto? Gatorade. ¿Un Gatorade? ¿1.50 sí. para el calor? Pa? Sí. Esto $1. ¿Y esto qué es? Chocolatina. ¿Y esto vale? $1. $1. ¿Cuál es tu nombre? José. ¿José? ¿José qué? Salatiel. Salatiel, epa. Ay, si alguien no quiere... ¿Aquí? Estos son yogures. ¿Yogures? ¿A cómo son estos, pa? A 3 coras. ¿A cómo? 3 coras. ¿A 3 coras? Sí. ¿Y además de eso, qué más tenés? Del Valle. ¿A esto? Sí. Muy bien. ¿Y este? ¿Y, a cómo, y esta es la leche de salud, que es chocolatina, pa? Sí. ¿A cómo lo tenés? $1. ¿Un dólar? Sí. Muy bien. Espérame, ¿qué? ¿Estás ahí? ¿El negocio que tenés? Este vale 3 coras. ¿A cómo estás? 3 coras. ¿Desfrutado? Sí. ¿Qué más de eso? Power, $1. ¿El Power? Sí. O sea, el Power vale $1 y este me dijiste que valía lo mismo. No, 1.50. ¿Este vale 1.50? Sí. Ah, ¿este es el Gator? Sí. 1.50. ¿Qué más? ¿Y esto es qué son? Ah, mira, está explicando, se le quiere. ¿Cuántos años tenés, po? ¿Ah? ¿Cuántos años tenés? 8. Tienen 8 años, tienen se le quiere, mira, que se sabe. Vengan a apoyarlo, tío, ya van a ver cómo se le va a llenar. Vengan a buscarlo. A esta hielera, paso mañana, no va a tener nada. ¿Qué más tenés? Acércate. ¿Qué más tenés? Aguas. Ah, ¿vendés agua? Sí. ¿Cómo? Día 60 y ya dólar. Este es día 60. Este es 60. ¿Y esa botella no es de abajo? Esa vale $1. Ella es de 1.25. ¿Cuánto vale eso? 1.25. ¿1.25? Sí. ¿Y además de eso qué tenés? Jugos de eso. ¿Y esos jugos cómo son? 50. ¿A 50 centavos? Sí. Ey, me veo. Pues chicas, todos los precios te pueden. Bárbaro. Mírenme, estamos con Selequiel. Selequiel es una persona que le ayuda a su padre, estudiaba. Sí. ¿Qué grado vas? Segundo. ¿Y tenés cuántos años? 8. ¿8 años? Sí. Ay, vivo que vende churritos. Vamos a ver los churritos allá. Churritos. Churritos. Estos valen 20, todo. ¿Todo 20? Sí. ¿A 5 centavos le va ganando? ¿Ah? ¿5 centavos? Sí. Ah, bien. ¿Tienen pupusas ustedes, va? Va, que te agradecemos mucho, ¿viste? ¿Qué decir? ¿Qué le puedes decir a la gente que venga aquí? Que venga aquí a comprar. ¿Ah? A comprar, que venga. Que venga a comprar. Que disfruten las pupusas, los churros, los jugos. Que vengan. Sí. Va, que me lleguen entonces. Ahí están las pupusas que tienen ellos ahí, mire. Ahí está, miren. Están las pupusitas, va. A ver cómo cocina y él. Vamos a entrevistar al niño. Deme uno. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dale 2 cuadras vueltos. ¿Cómo va a salir? ¿Canal 6? Ahí está lo más. Papeles, pampers, y ahí de esto. ¿Cómo son vales? Esto vale $2, esto 50. ¿Y a esto cómo lo das? ¿Ah? Tu promo, vamos a ver. Papá. Gracias, Selequiel. Yo pedí esperando mi amistad, pero. ¿Cinco centavos vuelto? El vuelto, pues. Ah, mire, aquí estamos con don Pedro, mire, ve. Vamos aquí, don Pedro, aquí. Quedamos con don Pedro, mire cómo se rebuscan aquí las personas, así es que les invitamos a apoyar a las personas aquí, porque eso se trata, va. Un cafecito. ¿Va?
De musum. Están las pupusitas, miren. No es por nada, pero fíjense que las pupusas que vende aquí don Ricardo y su familia son bien buenas. Les invitamos a venir las tortas, las hamburguesas que vende. Por eso es que él vende aquí. Ah, miren, don Ricardo, cómo está preparando el cafecito. Mira. Ah, miren, hasta pan, miren, mira, así que queremos hacer la invitación que ustedes puedan venir a apoyar a don Ricardo aquí, ¿verdad? A don Pedro, quiere decir, don Ricardo, lo estoy cambiando el nombre, a don Pedro, lo pueden venir a apoyar aquí. Está ubicado exactamente, ya nos va a decir la descripción para que usted pueda venir a apoyarlo a toda hora. Desde la, ¿qué hora estamos? Desde las 6 hasta las 4 de la mañana, dice. ¿Crees que no? Miren, como un hombre trabajador, miren. Ahí está, ayudándole a su esposa, a su familia para salir adelante, babo. Luchadores. Si somos la gente luchadora aquí, el pueblo. ¿Sí o no? Para que ustedes puedan ver, mire cómo vienen las personas a buscar aquí. Las pupusas. Vamos a darle vuelta a las pupusas para que ustedes puedan ver. Eso me costaba 50. Ahí están las pupusas revueltas a 3 por el dólar. Yo creo que le va a llenar más a don Pedro. Se le va a llenar más a don Pedro aquí este negocio. Ya se vino la lluvia. A ver. Va, mira, hacemos este video para que ustedes puedan venir a apoyar a las personas. Queremos que apoyen a las personas emprendedoras del país, ¿verdad? Vamos a, mire cómo va a ser la torta, es lo que queremos hacer. A ver cómo la preparan. Es la de carne, vamos. Esa es la de carne, es la torta, Eva. ¿Para comer o para llevar? Para llevar. Somos Isaturi de bien, andamos casi en todo el país prácticamente. Siempre apoyando a las personas para que ustedes puedan venir a apoyar, ¿verdad? En su negocio que tienen. Como es el negocio que tiene don Ricardo aquí. Pedro es la cosa. Don Ricardo, porque vamos a don Ricardo. Pedro es la cosa. Para que vengan a apoyar a don Pedro, miren. Miren cómo prepara aquí. La hamburguesa, la torta es. Y les vamos a dar unas tomas para cómo ve, prepara él la torta. Le vamos a dar unas tomas ahí para que ustedes puedan ver cómo él prepara una torta mexicana, así se llamaba. En medio de la lluvia le decimos bienvenido a esa tour. Por favor, apóyennos. Apoyen a las personas emprendedoras del país para que sigan adelante. De eso se trata. Somos un país chiquitito, pero emprendedores. Alcanzame algo ahí. Aceite. Ah, y eso. Ajá. Ahí está. Ahí estamos viendo cómo está preparando la torta. ¿Cuánto vale la torta, don Pedro? Vale $2, pero es full. Ah, full, $2, vale.
Lleva, ajá, $2. Lo lleva. ¿Qué lleva? Carne, salchicha, jamón, queso y los aderezos. ¿Queso y el aderezo? Sí. Lo normal. Lo normal. Ajá. ¿Cuál es la ubicación que están aquí, hombre? Aquí estamos lo que es en la salida de maternidad, el hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Ajá. Lo que es en la tercera calle, calle Oriente y 13 Avenida Sur. Ajá. Estamos ubicados, aquí estamos desde las 6 de la tarde, estamos hasta las 4 y media de la mañana. Estamos durante la noche, ¿verdad? En el día de ¿cuáles son los precios de las tortas, de la hamburguesa, de los chéveres, no? La torta vale $2, la de, más que todo se vende la de la mixta, la una torta normal, casi no la piden, pero sí se vende, vale $1.50, pero esa torta únicamente lleva jamón y queso, vea no es muy vendible, pero ya las otras sí, ¿verdad? Porque las otras llevan todo, ¿verdad? Ah, correcto, así es. Entonces la hamburguesa vale $2, tenemos los chéveres que valen $1. Ok. ¿Y lo que más vende es la pupusa, digo yo? Las pupusas se venden un poco más, es más vendible. ¿Cómo son las pupusas? Las pupusas son 3 por $1, tenemos allí de frijol con queso, revuelta, de papelillo, de mora, de ayote. Y ahí las de queso las tenemos a 3 coras, ¿verdad? Así vale un poquito más, ¿verdad? La revuelta me parece bien con los 35 o 30 dólares. Es tan cómodo. Sí, sí, porque le digo, en otros lugares está más un poco más cariñoso, pues, ¿me entiendes? Entonces, nosotros estamos aquí desde un tiempo atrás, ¿me entiendes? Ok, considerando también, ¿me entiendes? Porque es una zona de emergencia, ¿me entiendes? Ok, sí. En donde le ayudan a uno y uno también trata de ayudar, ¿me entiendes? Ok, ¿verdad? Así es. ¿Es que las personas pueden venir a comprar sus comiditas ahí, va? Sí, dice que sí, pues no, también un llamado, o sea, alguien que quiera puede venir durante la noche, igual le digo, es emergencia, lo mismo, ¿me entiende? Estamos toda la noche, ¿me entiende? Ok. ¿Qué día están? Estamos de lunes a sábado, ¿me entiende? De lunes a sábado estamos hasta las de 6 a las 4 y media de la mañana. ¿De 6 de la tarde a 4 y media? A 4 y media de la mañana, sí. Ok. Va a ser el que está viendo este video, les animamos, miren, de que a venir a apoyar a las personas emprendedoras, para. Ya tiene bastante preparado torta, ¿sí? Sí, dice que ya algunos días, varios meses va, tenemos unos 12 años de estar por este sector, ¿me entiendes? Algunos años con diferentes productos, pero ya de lo que es en torta, ¿me entiendes? Sí, ya tenemos algunos varios años, ¿me entiendes? Ok, ¿verdad? Sí. ¿No siente pena? Fíjese de que no, fíjese, en un tiempo sí sentía algo de temorcito, ¿va? Pero después durante el tiempo me fui acostumbrando a prepararla yo, ¿me? Porque como a veces cuesta que hallar a alguna persona que le ayude a uno, ¿va? Sí. De ahí por eso que me he dedicado a hacerla yo, ¿me entiendes? ¿Va? Pero media vez encuentre a alguien, pues sí, siempre se vuelve la normalidad, ¿me entiendes? Que alguien las prepare, ¿va? Y al contrario, yo las preparo, ok. Ahí les dejamos el video para que se continúe viendo. Que ya bastante las tortas, bro. 2 pesos, dice.
Por aquí están las pupusas. Vaya, como ustedes pueden ver en el video, aquí pueden ver ustedes cómo, pues sí, con Pedro, cómo está preparando las tortas que valen $2, pero lleva de todo. Así es que ustedes pueden venir aquí, pueden, o a veces uno va a buscar el parque, pero pueden venir aquí donde sale maternidad, de emergencia, por el momento, el hospital. Y este, y ella, pues, y él aquí está dispuesto a venderles pupusas, pan, lo que sea. Tiene, como ustedes pudieron ver el video, depende de todo, jugo, gaseosa, de todo, pupusas, ¿verdad? Así que pueden venir aquí a visitar a él y pueden venir a apoyarlo, va. Ahí está. Vende café, vende chocolate. Miren cómo prepara la torta. Ahí está, ya su cebollita y todo. Miren, miren qué bueno. Va, mi día casi está preparado. Miren. ¿Qué es? Ah, lechuga. Lechuga, No, mire cómo va quedando. Bueno, mira, ya terminó la torta. Y es que estamos dejando que ustedes miren este video para que ustedes puedan ver cómo él prepara la torta. La torta mixta, mixta se llama. Mixta, esa es mixta, lleva de todo. Miren, la verdad que sí, se mira bien apetitosa. Así que, verdad que le dan ganas de venir aquí. Vengan, hombre, apoyen a la persona. Miren cómo se mira la tortita esa, miren. Sí, hombre, mira, pero delicioso. Delicioso, como dijo aquel bau. Delicioso, está bien. Nosotros hacemos este video para que ustedes puedan venir a apoyar a las personas emprendedoras del país. La verdad que así como don Pedro es de mirarlo, miren, porque la verdad es que, pues si cuando uno quiere sacar a la familia adelante, pues no es necesario emigrar a otro país. Aquí en el país se puede seguir adelante con el negocio de los emprendedores. Miren, apoyen a las personas. Siempre nosotros les decimos eso. Apoyémonos, porque eso se trata, para seguir adelante.
Mire cómo le quedó la torta ahí, cómo la hizo don Pedro. Así es que queremos hacer la invitación a ustedes, que si ustedes vienen a querer comprar pupusas, vengan, hombre, a 3 por el dólar la da él aquí. Es un buen precio accesible para que ustedes puedan venir. Y pues sí, un dólar, las 3 pupusas valen un dólar. Y las tortas, la mixta la tiene a 2 dólares, además 1.50 dice. Pero sí vale la pena, miren, se ve buena, buena, buena. Vaya, mire, están las pupusas. Quieren jugar las 3 por el dólar, son las pupusas revueltas, miren. Ahí están, miren. Como ya escucharon la descripción ustedes. Buenas. Vaya, queremos agradecerle a don Pedro por lo que nos ha permitido aquí grabar su negocio. ¿Va, don Pedro? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le da la invitación a las personas ustedes aquí nuevamente? Pues bien, se les da la invitación para que se acerquen, ¿verdad? Se acerquen a cualquier cosa de emergencia. Aquí estamos nosotros, como les repito, en lo que es en la noche, ¿verdad? Pueden acercarse, ¿me entiende, verdad? Gente que espera en lo que es en la parte de lo que es interior, ¿me entiende? La parte de afuera también, ¿me entiende? Ok, se les puede brindar, ¿me entiende? Lo que es, ¿verdad? ¿Y hacen pedidos de pupusas? Si alguien le pide pupusas, así, digamos, para un evento, para un funeral, ¿lo hacen ustedes? Sí, correcto, hace correcto. A veces lo pidan anticipadamente, ¿verdad? Se les hace, ¿verdad? ¿Tiene algún número de teléfono que usted lo pueda...? Sí. Tenemos ahí un número de WhatsApp, 6937-4025. ¿Cuál es, no? 6937-4025. Ahí está el número de teléfono, miren, para que ustedes puedan venir a apoyar a don Pedro con su negocio, hacer pedidos de pupusa, no solo eso, sino de las tortas, como ustedes pueden. Así que somos Satori y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias, don Pedro. Ok, va. Gracias, gracias. Cuídense, ok.